los acontecimientos que están sucediendo en estos últimos días de este año 2019 nos da a entender que el próximo será muy activo. Las noticias se suceden, pero antes recordemos los acontecimientos que nos han sorprendido durante estos últimos días de diciembre. En primer lugar, nos vamos hasta Nueva York, porque unas imágenes grabadas desde un rascacielos captaron un fenómeno espectacular. Esto sucedió el 20 de diciembre, sobre las 5, y en ese momento preciso, una tormenta de nieve cayó sobre Manhattan, pero con una intensidad nunca recordada. Los últimos acontecimientos nos llevan hasta un sismo de magnitud 5,1 en el suroeste de Irán y, por lo visto, ha afectado a la primera central nuclear del país. Ahora nos trasladamos a Ecuador porque el domingo 22 de diciembre el volcán Reventador inició su erupción a 90 kilómetros al este de la ciudad de Quito. Ya repasamos en el vídeo correspondiente, que te dejo aquí el link, la importante erupción en el año 2002, afectando a miles de ciudadanos, además de los servicios de agua y alcantarillado, muy afectados por la ceniza que invadió todo el sistema. También estaremos atentos a comienzos de año la evolución de este importante volcán. Y nos trasladamos rápidamente a Colombia porque el día 24, martes, la tarde de Nochebuena, se sintieron dos terremotos de magnitud 6,2 y 5,7, sacudieron el centro y el sur de Colombia, pero también con intensidad en Bogotá, la capital, el eje cafetero y el Tolima, así como el valle de Cauca suroeste y la Antioquia noroeste. Hablábamos al principio que un fuerte sismo de magnitud 5,1 en la escala Richter ha sacudido esta madrugada del viernes el suroeste de Irán y en una región donde está la primera central nuclear del país. Esperemos que no haya sido afectada porque sabemos las consecuencias de un accidente de una central que trata con energía atómica. Estaremos pendientes de esta central, cuyo nombre es Bushehr, situado en la costa iraní, al suroeste de Borazán. Y terminamos con el último acontecimiento mundial sobre la Luna. Se trata del último eclipse solar de este año 2019, y ha sucedido desde Arabia Saudita hasta Omán, pasando por India y el sudeste de Asia. Desde todos estos sitios se ha podido observar este eclipse solar el día 26 de diciembre y con una singularidad. Es un inusual eclipse de tipo anillo de fuego. Y es de estas características porque cuando la Luna no está lo bastante cerca de la Tierra para cubrir completamente el Sol, deja ver un fino anillo solar. Estos fenómenos se suelen dar cada 2 años, pero el siguiente habrá que esperar mucho más, unos 40 años, y me refiero a este tipo de anillo de fuego, porque el próximo eclipse de Sol se producirá en junio de 2020. Y podrá verse en una zona desde África hasta el norte de Asia.
Amigos, quedan muy pocos días para terminar este año y las noticias no cesan, tenemos mucho material. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar aquí en este canal de Tiempo y Cosas. Si te ha gustado, dale like y compártelo en las redes sociales. Suscríbete para tener más información y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Un saludo a todos.